Donald Trump attended the Al Smith charity dinner for Catholics in New York on Thursday night. He slammed Harris for skipping the event and sending a video message instead. Trump called her absence disrespectful, saying it's a tradition for both presidential nominees to show up. Here he is. They called me weird. They called JD weird. We're very solid people. This guy is calling us weird, but this was weird that the Democrat candidate is not here and with us tonight. Now, the former president gave a speech full of jokes, taking jabs at prominent Democrats, including Senate Majority Leader Chuck Schumer, who was seated next to the podium. And Trump also made fun of his legal troubles. It's a true pleasure to be with you this evening. Amazing pleasure. And these days, it's really a pleasure anywhere in New York without a subpoena for my appearance. Y precisamente hoy se conocieron por lo menos 2,000 documentos que hacen parte de el archivo presentado por el fiscal especial Jack Smith en el caso en que presentó con nuevos cargos tras el fallo de la Corte Suprema en contra de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero. Mucho de la información viene cubierta para proteger datos sensibles. Pero entre los nuevos datos que se conocen está el testimonio de un empleado de la Casa Blanca que dice que Donald Trump llegó a la oficina Oval y se sorprendió cuando el empleado le dijo que habían suspendido la transmisión de su discurso para mostrar imágenes de la toma violenta del Capitolio. Dice entonces el funcionario que Trump se sentó en la mesa después de quitarse el abrigo y que él fue y le sirvió un refresco y que Trump se puso a ver la toma del Capitolio, la insurrección, por televisión, y hasta ahora está documentado que lo hizo durante más de 2 horas sin intervenir a pesar de que su vicepresidente estaba en riesgo. Había pedidos de asistentes al Capitolio de ahorcar a Mike Pence. Y luego, esa misma tarde, Trump en redes sociales dijo que Mike Pence no había hecho lo que tenía que hacer, según Trump, pero que hubiera sido una violación a la Constitución. Casi todas las páginas tienen segmentos cubiertos o editados. Tiene documentos confidenciales, publicaciones en redes como Twitter, ahora X, y otras de redes de Trump y de aliados de su campaña. Es parte de este gran archivo de documentos que forman parte del proceso en contra de Donald Trump. So much is at stake in this election. Los demócratas toman el megáfono y trabajan febrilmente para fortificar su muro azul. Esta elección se va a reducir a un puñado de estados y es por eso que estamos haciendo la gira Muro Azul en autobús. Michigan, Pensilvania y por supuesto el gran estado de Wisconsin van a ser cruciales para el resultado de estas elecciones. Pocos estados clave tienen tanto simbolismo crítico como este trío de estados, donde los demócratas todavía están atormentados por la victoria de Donald Trump en 2016. ¿Está justificada la ansiedad entre los demócratas? ¿Sabes qué? Siempre querría que mi partido estuviese ansioso, ¿verdad? Significa que nos lo estamos tomando en serio. Significa que entendemos lo mucho que está en juego. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está apoyando a Kamala Harris y Tim Walz. Está haciendo campaña por carretera con el gobernador de Wisconsin, Tony Ivers. Vamos a necesitar cada dichoso voto que podamos conseguir. Con la esperanza de ayudar a Harris a ganarse a los votantes que están escépticos debido a Trump y que aún no confían en ella. Tenemos mucha gente que todavía no está muy segura de lo que va a hacer. Es por eso por lo que hay que darles cabida en la mesa. A los republicanos de Romney, a los republicanos de Bush, no necesitan creerlo todo al 100%. Es por eso por lo que visitamos áreas republicanas y áreas demócratas por igual. Hay un montón de gente que no empieza a pensar en esto, sino hasta el último minuto. Las elecciones de noviembre pondrán a prueba si los estados marcharán al unísono, como lo han hecho siempre durante medio siglo, excepto en dos ocasiones. Una, en 1988, cuando Michael Dukakis ganó Wisconsin y George H.W. Bush ganó Michigan y Pensilvania. Y otra, en 1976, cuando Jimmy Carter ganó Wisconsin y Pensilvania y Gerald Ford ganó su estado natal de Michigan. Una o dos personas en cada distrito electoral de Wisconsin, Michigan o Pensilvania marcarán la diferencia, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Los demócratas buscan transmitir la urgencia sin generar pánico. ¿Te asusta la idea de su reelección? La verdad es que me asusta bastante. De hecho, he solicitado la doble nacionalidad en Irlanda por si sucede. Sí,
Estoy pensando en mudarme si él gana. Trump aceptó la candidatura del Partido Republicano en Wisconsin y ha regresado una y otra vez. El ambiente se siente como el de 2016. Ustedes ganaron en 2016. Ganamos en 2016. Brian Schimmin lidera el Partido Republicano de Wisconsin y cree que el repunte de Trump, después de quedarse corto en 2020, podría comenzar aquí. Están en problemas y ese muro demócrata no está erguido en este momento para ellos. It's great to be here in Michigan. Los demócratas están intensificando sus esfuerzos en las últimas semanas, advirtiendo sobre el peligro que representan los candidatos de terceros partidos como Jill Stein. Wins in battleground states. E implorando a sus partidarios que conviertan la ansiedad en acción aquí en el Muro Azul, el camino más favorable de Harris a la presidencia. Stop. Dejen de frotarse las manos y remánguense las mangas. Un par de votos por precinto, que fue lo que pasó en la elección hace 8 años, se pueden recuperar con trabajo duro. La vicepresidenta Harris tuvo una agenda llena de actividades el jueves aquí en Wisconsin, continuando su intensa semana en estos estados de la Muralla Azul, Michigan, Pensilvania y por supuesto Wisconsin. No hay duda que se trata de una contienda que está estancada. Los republicanos son optimistas, pero los demócratas luchan para que se tome en serio. Los recuerdos de 2016, cuando Hillary Clinton perdió ante Donald Trump, siguen vivos. La única diferencia es que Kamala Harris viene a hacer campaña en Wisconsin, algo que Hillary Clinton nunca hizo. Jeff Zeleny, CNN, Milwaukee. Today Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead. And justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Sinwar was responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief. Sinwar was the mastermind of October 7, the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. A terrorist attack that killed 1,200 innocent people and included horrific sexual violence and more than 250 hostages taken into Gaza, including 7 Americans, living and deceased, who remain in captivity. A terrorist attack that triggered a devastating war in Gaza, a war that has led to unconscionable suffering of many innocent Palestinians and greater instability throughout the Middle East. In the past year, American special operations and intelligence personnel have worked closely with their Israeli counterparts to locate and track Sinwar and other Hamas leaders. And I commend their work. And I will say to any terrorist who kills Americans, threatens the American people, or threatens our troops or our interests, know this, we will always bring you to justice. Israel has a right to defend itself, and the threat Hamas poses to Israel must be eliminated. This is Mark Anthony. Even though some have forgotten, I remember what it was like when Trump was president. La campaña de la candidata demócrata para la presidencia, Kamala Harris, publicó este viernes un nuevo anuncio electoral dirigido a los votantes latinos, en el que está presente el cantante y compositor Mark Anthony. En el anuncio titulado Recuerdo, Anthony detalla las razones que lo llevan a apoyar a la vicepresidenta Harris y lanza fuertes críticas contra el expresidente Donald Trump por su manejo del huracán María y su retórica hacia la comunidad latina. I remember when our families lacked clean water and electricity, Trump threw paper towels and called Puerto Rico dirty and poor. El cantante también menciona en el video los reiterados insultos de Trump hacia la comunidad latina. I was not surprised because I also remember that he launched his campaign by calling Latinos criminals and rapists. He told us what he'll do. He'll separate children from their families and threaten to use the army to do it. Anthony, al igual que otras figuras del entretenimiento como Taylor Swift, Billie Eilish y Barbra Streisand, dio su apoyo públicamente a la campaña de Kamala Harris para estas elecciones, donde el voto latino representa un factor clave.
Entre los más de 65 millones de hispanos que, según la Oficina del Censo, viven en Estados Unidos, más de 36 millones son elegibles para votar este año, de acuerdo con los datos del Pew Research Center. Los latinos representan el 14,7% de los votantes habilitados para sufragar.